Lo cierto es que no podemos adivinar el futuro, que más quisiéramos, ¿no? Pero quizá sí que podemos intuirlo. Y podemos más o menos vislumbrar en un futuro cómo consumiremos tanto la información como los productos y también los servicios. Para conocer más o menos cómo será el futuro que nos va a tocar vivir, José Luis Orihuela va a cerrar este Congreso Web 2012 y nos va a dar todas estas claves. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a vosotros, gracias por la invitación. La buena noticia es que voy a ser breve. La mala noticia es que no sé cómo va a ser el futuro. Hemos visto en la presentación de recién lo complicado que resulta entender el presente y lo rápido que cambia el presente. Y una de las características que se presentan habitualmente cuando el presente es complicado es que el futuro se pone de moda. El futuro se pone de moda cuando nos cuesta mucho entender qué es lo que está pasando ahora mismo. Bien, hablar del futuro, en el caso de las tecnologías de la comunicación, es habitualmente un ejercicio de proyección que realizamos desde la cultura del pasado. A mediados de los años 40, cuando se intentaba vislumbrar cómo iba a ser el futuro de los medios de comunicación, teníamos una mezcla de proyecciones desde el mundo de la radio y desde el mundo de la televisión. Es decir, ¿cómo va a ser el futuro de los medios? Pues el futuro se va a parecer a algo muy próximo a lo que tenemos en el presente. Proyectamos el futuro desde la perspectiva y desde la cultura que tenemos en el presente. Claro, hoy, si pensamos cómo es la comunicación informativa, pues no tiene nada que ver con este artilugio que nos vendían en 1946, ¿no? Bueno, esto lo dijo McLuhan. Esto lo dijo McLuhan para explicar que normalmente las proyecciones que hacemos acerca de nuevos medios están muy condicionadas por el medio que ya hemos experimentado. Bien, sobre este vehículo de finales de 1800 hacia 1889, hay una leyenda urbana, no hay una certeza absoluta de que llegara a construirse, hay una leyenda urbana, luego en la presentación tenéis el enlace para visitarlo. Pero claro, esta es una forma de decirle al usuario de un nuevo medio, en este caso el automóvil, un medio evolutivo respecto del coche a caballos, que esto en el fondo no es tan distinto. Entonces, utilizar un automóvil con la figura de un caballo es como para decirle al usuario, esto es más o menos lo mismo de siempre, como estamos haciendo ahora con los iPads, por ejemplo, ¿no? Para venderlos. Esto es como si fuera un libro, o inicialmente internet y la web. Esto es como si fuera una televisión. Y resulta que no es así. Percibimos, no ya el futuro, sino incluso el presente, decía McLuhan, como si lo estuviéramos viendo siempre a través de un espejo retrovisor. Bien, fijaros, 1900, a ver si consigo que esto avance, 1956, una publicidad en la revista argentina Radiolandia. Internet era una marca de lencería. Ya veis a dónde nos han llevado unas bragas. 1965. Entonces, de nuevo lo que nos decía McLuhan. Cuando hablamos sobre el impacto de las computadoras, de los ordenadores, de la informática en la sociedad, lo estamos proyectando a partir de elementos que forman parte de nuestra cultura. Y la literatura y la ficción, y en nuestro caso el cine, forma parte también de esta cultura. Esto es abril de 1965. Bueno, con el paso de los años no es que hayan mejorado mucho. Esto es del año 78. Y de nuevo, el mismo tema. E intentamos visualizar el impacto de los ordenadores en la sociedad. Entonces, de nuevo, si analizamos la visión que había en el año 56, en el año 46, en el año 65, en el 78, acerca del futuro, son visiones que nos dicen mucho más acerca del presente en el que se hicieron esas
esas perspectivas. Los pronósticos, en definitiva, nos enseñan acerca del momento histórico en el que se formulan esas apreciaciones acerca de cómo va a ser el futuro. Bueno, 1981. Claro, esto leído hoy resulta casi cómico. Y esto fue una conferencia de un científico alemán en la Universidad de Navarra, en mi facultad. Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es proyectar una cultura en la que se define a la profesión por el uso de una tecnología, la máquina de escribir. En el futuro, el cambio que se va a producir es que vamos a reemplazar la máquina de escribir desde la cual está hecha esta proyección, la vamos a reemplazar en definitiva por ordenadores. 4 de marzo de 1981, esto es antes de ayer, si pensamos en relación, por ejemplo, a la puesta en marcha de la imprenta a mediados del siglo XV. Bueno, esto lo habéis visto muchos de vosotros también, es un guiño acerca de cómo podría concebirse esta Internet, la 1.0, la de consulta, en un entorno, digamos, pretecnológico, ¿no? Es decir, una tarjeta para formular una consulta y enviarla por correo postal a Google. Bien, para evitar ese vicio de intentar proyectar el futuro a partir de lo que estamos ahora mismo viviendo, entonces el futuro van a ser los móviles, o van a ser las tabletas, o van a ser las proyecciones holográficas en 3D, o va a ser una web inmersiva, que serían todas proyecciones a partir de lo que tenemos ahora mismo, mi propuesta es que intentemos pensar el futuro de Internet a partir de lo que Internet es. Y entender lo que Internet es no es tan fácil como parece, porque Internet es muchas cosas distintas para cada uno de los que la observamos. A lo largo del Congreso posiblemente hayáis acentuado uno de los aspectos nucleares de Internet para vosotros, que es entender Internet como un mercado, un espacio en el cual se puede proyectar vuestra actividad profesional, en el cual hacer negocios, en el cual prestar servicios, para el cual desarrollar productos. Para otros, la moda de la web social o el mundo 2.0, Internet, más que un gran mercado, es un espacio social, un espacio de conversación, un espacio en el que la gente se encuentra con otra gente para compartir voluntariamente su vida, compartir sus fotografías, compartir sus vídeos, compartir sus estados vitales. Y cuando las empresas aterrizan la visión del mercado, cuando las empresas aterrizan en ese espacio social, les dicen un momento de calma. La web social es como una especie de fiesta en la que estamos compartiendo de manera personal con la gente que nos importa, con la gente que queremos. Y de pronto viene una empresa a intentar vendernos un reloj, cosa que en una fiesta tiene muy poco sentido. La dimensión de mercado, la dimensión social, y yo lo que quiero plantearles o proponerles, primero es la revisión de este documento, un documento de octubre de 2003, qué es Internet y cómo dejar de confundirlo con otra cosa. Porque me parece que muchas de las claves para entender cómo va a ser o cómo debería ser en función de las decisiones que tomemos nosotros, Internet en el futuro, están asentadas aquí. Entender Internet en este contexto es posiblemente plantearlo como un espacio político, un espacio en el que tres grandes tipos de jugadores, las empresas, los gobiernos y los ciudadanos digitales, estamos librando una espectacular batalla para definir quién y cómo se controla la red, sobre la que luego se podrá construir esa capa social, mercantil, lúdica, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, el documento, como es clásico en la cultura de Internet, está estructurado como un decálogo, y uno de los elementos más importantes de este decálogo creo que es el punto número 2, porque esa es la esencia de Internet. Internet es un acuerdo. Es decir, Internet no es tecnología,
Internet no son las redes en sí, no son las máquinas conectadas, no es el mercado, no es ni siquiera la conversación, como se puso de moda en el entorno 2.0, no es ni siquiera ese espacio virtual o social de encuentro. Internet esencialmente es un acuerdo. Un acuerdo que lo que hace es establecer los protocolos, las reglas, en función de las cuales quienes quieran participar de esa infraestructura, pues puedan hacerlo. Reglas comunes, consensuadas, que no están originalmente sujetas a un derecho de autor o a un copyright o algo por el estilo, o a una patente, de la misma forma que no está sujeta a una patente la web. Entonces, el concepto de acuerdo rige la existencia de Internet desde su comienzo y es posiblemente uno de los elementos más amenazados ahora mismo en el entorno en el que estamos viviendo. Precisamente por este punto. Aquí está la síntesis, no ya de lo que es Internet, sino de lo que nos deberíamos asegurar, como ciudadanos digitales, que siga siendo en el futuro. Dice, nadie posee Internet, todo el mundo puede utilizarla y todo el mundo puede mejorarla. Si lo analizamos desde el punto de vista, antes les daba este trípode, estos tres grandes jugadores, ciudadanos digitales, gobiernos y empresas. Si lo analizamos desde el punto de vista de este trípode, como ciudadanos digitales, este concepto acerca de la red nos encanta, efectivamente. Nadie es dueño de la red, todos podemos utilizarla, todos podemos mejorarla. Pero pensad un momento lo que está ocurriendo ahora mismo con las empresas, empresas de telecomunicaciones o empresas que poseen derechos sobre contenidos. ¿Cómo entenderían estas afirmaciones? ¿Verdad? Y muchas de las batallas que tenemos planteadas en Internet tienen que ver con empresas que se resisten ampliamente a entender estas tres cosas. Y no hablemos ya de gobiernos, el otro de los tres grandes jugadores en esta contienda. Esa ambición de controlar Internet como espacio, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se puede decir. Se acaba de poner en marcha una versión o un Twitter chino con una serie de condiciones y con 10 avisos antes de que te corten el acceso. Fijaros cómo entiende un gobierno o cómo entiende una empresa estas tres afirmaciones acerca de lo que es Internet. El futuro de Internet, que perviva el espíritu con el que se creó la red que todos nosotros estamos disfrutando ahora mismo, depende básicamente de en qué medida asumimos nosotros, como ciudadanos digitales, más que como usuarios, como ciudadanos digitales, el mantenerlo, el conservarlo en estos tres planos frente a la ambición, que no va a cambiar nunca y que cada vez va a ir a peor, de empresas, muchas de ellas propietarias de las tecnologías que utilizamos, tanto de hardware como de software en línea, empresas que están condicionando nuestra forma de utilizar la red y gobiernos que están viendo en qué medida, fijaros todo el fenómeno de las revoluciones árabes, en qué medida la apropiación que está haciendo la gente de Internet a través de los dispositivos móviles está cambiando las relaciones de poder a escala global. Con lo cual, plantearnos el futuro de Internet casi no tiene nada que ver con intentar entender cuál va a ser el futuro modelo de negocio de Twitter, por ejemplo. Entender el futuro de Internet no tiene que ver con si Facebook va a conseguir o no funcionar en bolsa, o cuál va a ser la próxima novedad que estrene Apple, por ejemplo. El futuro de Internet tiene muchísimo que ver con que nos formulemos las preguntas correctas, las preguntas adecuadas. Por ejemplo, acerca de esas empresas, no si van a conseguir un modelo de negocio o si van a triunfar en bolsa, sino ¿qué ocurriría si se vuelven malvadas? El zombie evil, famoso de Google, ¿no? ¿Qué ocurriría si esas empresas se volvieran malvadas con nuestros datos? ¿O aceptaran demasiado fácilmente las presiones de los gobiernos para acceder a nuestro historial? Las preguntas tienen que ver con
¿A quién pertenecen realmente nuestros datos? ¿A quién pertenece la historia de nuestra vida y de la vida de nuestra familia que estamos dejando alegremente en entornos que en definitiva no son entornos públicos, que se parecen mucho más que a una plaza, que sería un entorno público, se parecen mucho más a un restaurante o a un centro comercial en el que hay un derecho de admisión y en el que te pueden echar si no les gusta tu conducta o cómo vas vestido? No somos dueños de nuestro historial. Yo he estudiado mucho el fenómeno Twitter, como sabéis, y a mí una de las cosas que más me alucina de Twitter es que estamos generando una cantidad espectacular de contenido que se va perdiendo, como las lágrimas en la lluvia de Blade Runner. Intenta recuperar los tweets que escribiste durante el 15M, como se ha intentado hacer con motivo del premio a Carmela Ríos, ¿no? Así como en un blog, en dos clics, a dos clics de distancia de la home, estamos en el primer post que hemos publicado, acceder a nuestro historial en Twitter, por ejemplo, es algo bastante complicado. No tenemos acceso a nuestros archivos, no tenemos un buscador interno de nuestro contenido generado allí. En un sentido estricto, no es nuestro. Si un día cambia sus términos de servicio y yo quisiera cambiar mi red, trasladar mi red, mis contactos y mis tweets a una red distinta, no lo puedo hacer ahora mismo. Entonces, preguntas que tienen que ver con quién tiene la propiedad de nuestra historia, de nuestros datos, hasta qué punto tenemos derecho a portar esos datos a otras redes en el caso de que las redes originales cambien sus condiciones de servicio. Esto es lo que este tipo de preguntas, las que tienen que ver con la esencia de Internet y de nuestros derechos como ciudadanos dentro de Internet, en la medida en que las respondemos correctamente, pues nos van a permitir construir sobre esa Internet este futuro para empresas, para instituciones, para universidades, etc. De lo contrario, siempre estamos, me da la impresión, que pivotando sobre el último juguete que la industria de Silicon Valley nos pone sobre la mesa. Y no nos acabamos de hacer cargo de hasta qué punto nuestros derechos y nuestras libertades están condicionadas por esto. Esto sigue yendo al ritmo que quiere. Bien, en un par de semanas se publica este libro, la versión española de un libro básico para entender la gran batalla que está ahora mismo planteada en el escenario que les he dibujado. Empresas, gobiernos y ciudadanos de todo el mundo luchando por el control de la red, luchando por la gobernanza de Internet. No es la cuestión si debe o no debe ser gobernada, sino sobre todo cómo debe ser gobernada. Bien, les recomiendo vivamente este texto, les recomiendo vivamente este libro, porque nos muestra un repertorio muy amplio de frentes, a veces son frentes en el ámbito político o gubernamental ante tiranías, en otros casos son ante las empresas que cada vez avanzan más sobre nuestros derechos, frentes en los cuales se está librando a nivel global esta batalla y algunas cosas que podemos hacer, en las que podemos participar, o al menos que deberíamos conocer para defender más eficazmente estos derechos. Bueno, una de las tesis de Rebecca McKinnon, una de las fundadoras de Global Voices, en este su primer libro, es que muchas veces, de nuevo, una pregunta mal planteada es debatir acerca de si Internet debe o no debe ser gobernado. El problema real consiste en determinar quiénes y cómo van a establecer ese gobierno de Internet. Esta es la pregunta central ahora mismo. No si Internet tiene o no tiene que ser gobernado, sino quiénes y cómo. Porque muchas de las aplicaciones que estamos utilizando, a veces incluso para defender nuestros derechos frente a gobiernos, etc., las estamos utilizando bajo unas condiciones legales, que como decía hace un momento Paloma Llanesa, por supuesto no hemos leído, y que en todo caso corresponden a una jurisdicción que no es necesariamente la de nuestro país. Bien, en esta conferencia TED de la autora de No sin nuestro consentimiento, que también está enlazada en la presentación, ella plantea
este asunto como asunto central. Y el asunto central es que ese gobierno, esa gobernanza de la red, tiene que hacerse desde el punto de vista de los usuarios, de lo que llamo aquí los ciudadanos digitales. Y hasta ahora, los avances que hay, tanto desde el punto de vista corporativo como desde el punto de vista gubernamental, en torno al gobierno, tienen mucho más que ver con proteger los intereses de los gobiernos o con proteger los intereses de las industrias, pensad en el caso de las industrias creativas en España, que con proteger los derechos de los ciudadanos. Entonces, el argumento central consiste en que la batalla que se está librando, batalla en la que tenemos que participar, el argumento central es que esa legislación tiene que plantearse con el usuario como centro. Y esto es lo que me gusta del llamado de este libro, porque es un llamado a cada uno de nosotros a considerarnos no usuarios de Facebook, de Twitter, no sé qué, no consumidores de servicios online, etcétera, sino ciudadanos digitales y tampoco internautas, ¿no? Porque en las discusiones que suele haber en España en torno a este tema, a veces se pone incluso internauta como una especie de etiqueta un poco extraña, como de friki o tal, ¿no? No, no, un momento. Soy un ciudadano digital, soy un ciudadano que habita un espacio en términos personales, en términos profesionales, en términos incluso políticos, y sobre ese espacio quiero ejercer también mis derechos, pero no porque sea una concesión gratuita que me hace un gobierno o una empresa, sino porque en cierta forma son una prolongación de los mismos derechos humanos. Bien, otro artículo que les recomiendo para entender este futuro es una defensa muy interesante que hace en American Scientific, en Scientific American, Tim Berners-Lee, el creador de la web. Él plantea, frente a los avances de estas grandes empresas con las que hasta ahora se ha asociado Internet, por lo menos para el público general, el caso de Google, el caso de Facebook, el caso de Twitter, plantea de nuevo el desafío de la neutralidad. Una web neutral en la cual ni los gobiernos ni las empresas se arroguen la facultad de decidir qué tipo de contenidos pueden circular dentro. Porque de nuevo, la web es también un acuerdo. Es un acuerdo acerca de cómo se codifican y dónde se alojan esos documentos para que puedan ser servidos de manera global. Y en este artículo, Tim Berners-Lee plantea un asunto bien interesante. Sería necesario establecer o hacer una relectura de la Carta Magna, en este caso de la Constitución de Estados Unidos, para que fueran recogidos los derechos de los ciudadanos digitales. Hasta este punto ha llegado la discusión. El objetivo de la web, dice en el artículo, es servir a la humanidad. Fijaros hasta qué punto, cuando entramos en nuestra propia dinámica del uso de los medios sociales para hacer política, para hacer campañas electorales, para la comunicación de los ciudadanos, gobierno abierto, comercio electrónico, etcétera, 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 hasta qué punto perdemos la perspectiva o la visión de algo que es mucho más básico y es mucho más radical. Y en la medida en que protegemos esa raíz, lo que antes les decía del acuerdo, más posibilidad tendremos para desarrollar ese tipo luego de actividades, la capa social, la capa política y la capa comercial de la red. Bien, les muestro cuatro iniciativas que van en esta línea de proteger este tipo de derechos y de impulsar esa relación, de llevar nuestro uso de Internet al nivel de los derechos humanos. Bien, la más, en este sentido, la más próxima a lo que les acabo de mostrar de Tim Berners-Lee es esta coalición internacional, una coalición internacional que está promoviendo un decálogo que sería una especie de adaptación de los derechos humanos específicamente para Internet. Está traducido al castellano. Y como veis aquí, de lo que se trata es hacer realidad un Internet basado en la Carta Universal de los Derechos Humanos.
Entonces, hacer una relectura de los derechos humanos desde el punto de vista de la utilización de Internet como espacio. Un espacio que, como les decía al comienzo, es un espacio inicialmente político. Bueno, Rebecca MacKinnon, la autora que les mostré recién, es impulsora también de esta iniciativa, Global Network Initiative, en la que lo que se intenta es involucrar, este mando sigue a su ritmo, en la que se intenta involucrar alguna de las grandes empresas que tienen que ver con nuestra vida en Internet en un tipo de acuerdos que les exijan públicamente, ellos acepten públicamente someterse a este tipo de verificaciones. Una ética global. Muchas veces hemos criticado a Google, a Yahoo, a Microsoft y recientemente a Twitter cuando impulsan un tipo de ética para el uso de Twitter en el mercado norteamericano y aceptan otro tipo de juegos cuando intentan meterse en el mercado chino, por ejemplo. Entonces, frente a esto, fijaros, ahí les he remarcado en color rojo tres, casualmente no está Twitter aquí, tres de las grandes empresas con productos y servicios que utilizamos a diario que han aceptado este tipo de control global acerca de sus prácticas corporativas para hacerlas conforme a los derechos humanos en todos los mercados. Esta es otra iniciativa a la que, por cierto, se ha sumado en este caso sí Twitter, que es Chilling Effects. Bueno, es una iniciativa también bien interesante, impulsada por más de media docena de universidades norteamericanas, que lo que intenta es suministrar apoyo a los usuarios de Internet que reciben peticiones de retirar, por ejemplo, contenidos, porque afectan a determinado tipo de derechos. Entonces, frente a esto, hay un apoyo legal y, sobre todo, hay una transparencia, que es lo que está utilizando Twitter ahora mismo. Esta captura es de hace un par de días. Twitter es socio de esta iniciativa y tiene una página específica y nos está mostrando prácticamente en tiempo real el tipo de reclamaciones que está recibiendo, que es una forma de darle transparencia. Es la acción que desarrolló o que aceptó desarrollar con motivo de la censura en China. Tengo que aceptar las reglas de juego de los mercados en los que voy a entrar, pero la forma que tengo, digamos, de mantener estos derechos defendidos es: primero, voy a hacer esa censura solamente en ese mercado. Y segundo, voy a hacer público y totalmente transparente quiénes están reclamando que retire materiales. Bien, este es otro frente bien interesante que de nuevo hace a nuestros derechos, en este caso, como consumidores. Yo creo que todos los que estamos en esta sala hemos pasado por este momento. Un momento en el que se nos requiere aceptar unas condiciones de servicio, de lo que sea, que se desarrollan, en este ejemplo, a lo largo de 99 páginas. Y no tenemos más remedio que aceptarlo si queremos seguir adelante con esa compra compulsiva o con ese servicio que queremos utilizar. Este es otro de los avances espectaculares de las empresas que nos suministran servicios en línea sobre los derechos de los propios consumidores y de los propios ciudadanos. Bien, frente a esto, un proyecto bien interesante en el que están algunos de los impulsores del manifiesto Cloudtrain, una de las cartas magna de la empresa en la red, los famosos mercados son conversaciones, etc., porque entienden que este proyecto, Vendor Relationship Management, cómo gestionar la relación de los consumidores con los vendedores en entornos en línea. Para evitar este tipo de diapositivas como las que les mostraba antes, ¿no? 99 páginas de condiciones, de términos, que nadie se lee y todos aceptamos porque no hay más remedio que hacerlo. Bien, este proyecto, VRM, lo que espera es ofrecer pautas, guidelines, ejemplos, cómo mejorar la relación entre quienes prestan servicios en línea y los propios usuarios, para no sentir siempre esta sensación de que estamos haciendo todo el tiempo cosas que están mal. Seguro que ha leído y aceptado las condiciones de servicio. Sí, sí, por supuesto, adelante. Y después nos encontramos con condiciones realmente que no tienen nada que ver con lo que esperábamos. Bien, fuera de esas iniciativas, cuyos enlaces se encuentran en la presentación para explorarlas, hay otras que son perfectamente conocidas por todos ustedes.
y que nos muestran esto. Nos muestran la coordinación a nivel global de los usuarios finales de la red para convertirla en espacios en los cuales esos derechos se protejan, esas contribuciones sean reconocidas. El caso de la Wikipedia, el caso de Global Voices, de la Fundación Mozilla, por supuesto de WordPress o de Creative Commons. Son algunas iniciativas más conocidas que las anteriores, pero que van en esta línea. Plataformas que están funcionando y que nos muestran que es posible que si asumimos un poquito de responsabilidad en la construcción de esa red, el futuro, en definitiva, va a estar más asegurado. El futuro de la libertad en la era de Internet, dice Rebecca MacKinnon en el libro, depende de si las personas se molestan en asumir la responsabilidad sobre el futuro y actuar. Es decir, no esperar que alguien resuelva de manera mágica esas conflictivas relaciones entre ciudadanos digitales, gobiernos y empresas, sino que asumamos una parte de nuestra responsabilidad. Aquí les he mostrado algunas plataformas que están en marcha y todas ellas son abiertas. Muchas de ellas están impulsadas por universidades, por escuelas de derecho de universidades en Estados Unidos, y que nos muestran formas de participar muy eficaces y muy distintas para usuarios que quieran asumir este reto. Se los muestro con el afiche de los próximos Sanfermines, ¿no? El futuro de Internet, ¿cuál va a ser? El futuro de Internet y la propia red te están llamando a ti. Te están llamando a ti para que asumas, en la medida en que cada uno de nosotros pueda y en el ámbito en el que cada uno esté funcionando, la preservación de ese origen. Un acuerdo en el que tenemos que impedir que las empresas o que los gobiernos se arroguen la capacidad de definir qué es lo que puede circular dentro y qué es lo que no puede circular dentro. Bueno, la presentación se la encuentran aquí con los enlaces. En cada una de las diapositivas están los enlaces a esos artículos y a esos proyectos. En bit.ly/JLORICW por el Congreso. Y hasta aquí llego y abierto, por supuesto, a sus preguntas. Muchísimas gracias por la atención. Aquí tenemos una pregunta, por favor. Hola. Me ha gustado mucho la ponencia. Yo tenía una duda. Últimamente se habla mucho de un sitio único, como Enrique Nas lo llamaba ecosistema personal digital, como un sitio a lo que estamos yendo, en el que tenemos todo, nuestro correo, nuestro... De hecho, si vemos Google Dashboard, es alucinante toda la información que tenemos. Yo quería saber su opinión sobre si tendemos a eso y los riesgos que supone. Bien, el problema es que Google, Facebook, Twitter, Twenty, YouTube y todas estas empresas que están brindando servicios con los que estamos construyendo esa identidad digital son eso inicialmente, son empresas. Son empresas cuya finalidad consiste en hacer dinero para sus accionistas, no en proteger nuestros derechos y menos en proteger los derechos de ciudadanos a lo largo de todo el planeta. Antes se mostraba el ejemplo que supone para alguien que quiera hacer e-commerce en España 17 legislaciones autonómicas distintas. Imagínate lo que significa para estas empresas ajustarse a las disposiciones legales de los países de todo el mundo. Entonces, por una parte, nos han resuelto en muchos sentidos la vida, ¿no? Porque efectivamente si tú te pones a, sobre todo todos los que somos superusuarios de Internet, si nos ponemos a contar a diario cuántos servicios o aplicaciones estamos utilizando de estas empresas comerciales, o si quieres, solamente de Google. Es posible que estemos utilizando 10 productos de Google todos los días, ¿verdad? Un superusuario de Internet como mínimo está usando 10 productos de Google todos los días. Pero sigue siendo una administración de datos que está fuera de nuestro control, un tipo de perfil que está fuera de nuestro control y que en todo caso depende de la legislación de California en la cual esa empresa está radicada. Creo que más bien hacia lo que deberíamos tender es hacia redes sociales abiertas. A redes sociales abiertas quiere decir que
los datos sean realmente tuyos en un sentido estricto, en que tú como usuario tengas la facultad de trasladar los datos entre redes, pero no solamente tus contribuciones, sino también tus propias redes de usuario. La transportabilidad de los datos de nuestra actividad en redes sociales también. Entonces, ¿tenemos que sacarle el máximo partido? Sí. Tenemos que conseguir que esas empresas no sean malas, ¿no? El don't be evil de Google aplicado a Facebook, aplicado a Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso está el control político y está la presión social. Pero creo que tenemos que evolucionar también hacia modelos como los que mostraba en la penúltima diapositiva, de Mozilla, de WordPress, de Creative Commons, en las cuales la propia comunidad es la que administra un servicio en beneficio de todos, no en beneficio de la rentabilidad de unos accionistas. Gracias. Gracias por la pregunta. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bien, gracias. No, agradecerte la ponencia, me ha gustado mucho, sobre todo el punto crítico a todo el tema este de seguridad personal y redes sociales y esto. Entonces, mi pregunta venía un poco a lo que acabas de comentar, al tema de las redes sociales abiertas. Hay una red social que se llama Diáspora. Entonces, mi opinión un poco respecto a... O sea, quería preguntarte tu opinión un poco respecto a este tema, porque la libertad puede ser... muy, o sea, el término libertad puede ser muy abstracto, quiero decir, una red social puede ser abierta en lo que es en cuanto, por ejemplo, lo que es la programación, te da todas las libertades de uso, de modificación, las 5 libertades famosas, ¿no? Entonces, la cosa es, claro, el que sea abierta no significa que tú tengas todo el derecho sobre los datos. Y otra cosa, el que sea abierta no significa que esa base de datos que recoge toda la información de todas las personas que están usando esa aplicación, vale, no pertenecen a nadie, pero sí están en un sitio, el cual es accedible y si, bueno, un cierto gobierno, lo que comentabas antes, o un cierto organismo quiere hacerse posesión de esa base de datos, pues está en un sitio. O sea, no es que... O sea, está en un sitio, aunque no pertenezca a nadie, a quien puedas ir y decirle te pago tanto por todos estos datos. Es un poco lo que quiero saber, la opinión que merece. Sí, el modelo de red social abierta se acerca a conceptos como decía antes, como WordPress o como Mozilla o como Wikipedia o como Creative Commons, en las cuales, por supuesto, que todos los servicios que utilizamos, aunque les llamemos virtuales, finalmente están radicados en espacios físicos, ¿no? En máquinas que están en un lugar físico que está sujeto a una legislación. En el concepto de red social abierta, lo que cuenta es, por una parte, la organización, cómo se gobierna esa red, a diferencia de una empresa comercial, es normalmente una fundación, como las que he mostrado antes. Segundo, tiene que ver con qué capacidad tienes tú para modificar, trasladar, guardar, hacer backup, etcétera, de tus datos. Y tus datos incluyen no solamente tus contribuciones, sino también tus redes. Y aquí encontramos un límite práctico entre lo que ocurre en nuestra participación en una red social comercial y el ideal de una red social abierta. Y ese dato práctico es tan sencillo como el siguiente. Finalmente, participamos en aquellas redes sociales, no que sean más sofisticadas o que tengan mejores prestaciones, etcétera, sino donde estén nuestros amigos. Entonces, si tus amigos siguen estando en una red social perteneciente a una empresa comercial, aunque tengamos opciones de redes sociales abiertas, esa transición no se produce, porque precisamente lo que agrega valor en una red social es la cantidad de contactos, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Lo primero, felicitarte por tu conferencia. Y, a ver, de todo lo que has estado contando, soy totalmente acérrimo a esas postulados que estás haciendo, la democratización de la red y el tema de intentar defenderla desde una postura donde sea un espacio abierto, donde se erige un nuevo estado de formato virtual, que además acoge a todos los ciudadanos del mundo. Pero a mí me chirría una cosa desde hace mucho tiempo, y es que ese estado sobre el cual todos estamos reclamando la libertad, todos estamos reclamando derechos, se erige directamente sobre las bases más duras del capitalismo. Es decir, todas las empresas que nos ofrecen esa libertad de Internet son las que nos restringen,
son las que aportan su capital para que nosotros podamos conectar. Sí. Por lo tanto, reclamamos derecho a unas empresas que son las propiedades del cable transatlántico, de los satélites, de los servidores, que además son grandes corporaciones que quieren ganar dinero, sí, que además necesitan estar alineadas con los estados y que además utilizan sus códigos éticos regionales de sus, sí, cada uno de sus países y promulgan por el mundo. Nos, sí, quejamos de Google, pero no entendamos la cultura americana. Y la cultura americana se alinea con el gobierno para intentar conquistar el mundo de alguna manera, aunque sea con su ética, su moral o su forma de entender. Si antes invadían Vietnam para evitar el comunismo, ya no nos ponen Google en el mundo. Entonces, ese tipo de cosas, ¿cómo podemos reclamar derechos a unas empresas que están subvencionadas por sí mismas, que tienen modelos de negocio, que entendemos que a mí, mi tienda, nadie me puede decir qué tengo que hacer, pero yo voy a decirle a Google qué tiene que hacer? ¿Cómo podemos reclamar derechos? ¿Dónde está ese punto donde tenemos que romper? ¿Qué tenemos que asimilar para poder luchar contra eso? Porque me parece que es un poco antagónico pedir cosas sobre el patio de colegio que nos marcan ellos. Sí, digamos, jugando bajo sus propias reglas, tú puedes plantear derechos como un consumidor de esos productos, ¿no? De la misma forma que has planteado en su momento tus derechos como consumidor frente a McDonald's, para que te dijeran de qué estaban hechas realmente las hamburguesas. Y han tenido que ser mucho más transparentes con su proceso de fabricación, con sus proveedores, incluso con la información nutricional que brindan a los usuarios, ¿no? Estas organizaciones que he mostrado, y en algunas de ellas Google se ha involucrado por la presión social que esto supone, están intentando hacer esto. Están intentando trasladar a los grandes actores de la industria de la tecnología de la información este tipo de preocupaciones de los usuarios. Este es el problema que tú planteas, el problema radical que he intentado traer a la conferencia. Siendo un usuario de todo este tipo de plataformas y fan de muchas de ellas, reconozco hasta qué punto estamos entrando en un juego cuyas reglas no acabamos de controlar y cuyas reglas cambian cada vez que el propietario de esa plataforma la quiere cambiar. Pero no solamente esto, sino que las mismas empresas que desarrollan tecnología de software que permite que en las escuelas de Estados Unidos los niños no accedan a pornografía, en las máquinas conectadas en las escuelas en Estados Unidos o en las bibliotecas, esa misma empresa le vende el mismo software, solamente que hay que cargarlo con otras palabras clave distintas, a un gobierno que está controlando o vigilando a sus ciudadanos para cercenar su libertad. Este es otro de los problemas. Es decir, empresas que son campeonas de la libertad en los países libres, intentan hacer también negocio en países con mercados emergentes que no son precisamente países libres, ¿no? La polémica que ha tenido Microsoft primero, después Yahoo y últimamente Google y Twitter en China, por ejemplo, ¿no? Son mercados muy apetecibles en los que, como tú bien dices, tengo que desarrollar una especie de éticas regionales que no son diferentes, es que están en las antípodas de la ética que estoy intentando impulsar o defender en Estados Unidos. Precisamente frente a ese poder y frente a nuestro grado de dependencia de ese tipo de herramientas, es que formulaciones de este tipo, fundaciones que intentan controlar esto, verificarlo, darle transparencia a este tipo de procesos, son tan necesarias. Yo fui, como te consta, posiblemente muy crítico con la posición de Twitter, pero reconozco que el que Twitter se sumara a The Chilling Effects es lo menos malo que podía suceder, ¿no? Es decir, limitar las restricciones a un solo mercado, los tweets serían visibles en el resto del mundo, y hacer totalmente transparente el proceso de quienes están solicitando que se levante material. Hola, buenos días. ¿Y no crees que hay mucha disonancia entre lo que has presentado como lo que debería de ser y lo que comentaba Luis ahora de lo que realmente es? ¿No son mundos excesivamente distantes? ¿Tú eres optimista o pesimista de cara al futuro? Yo siempre digo que si no fuera optimista no podría dedicarme a la docencia, ¿no? Ahí está el futuro. Es decir, el mensaje es, el futuro va a ser lo que hagamos nosotros. No va a ser algo que venga por defecto. Va a ser lo que hagamos nosotros. Y cuanta más apropiación hagamos de estas herramientas, cuanto más fuerte suene nuestra voz para defender nuestros derechos, pues más cerca de ese futuro estaremos de algo tan sencillo como esas líneas que planteaba antes, ¿no? O sea, Internet es de todos, todos podemos mejorarlo, no pertenece a nadie. Y esta es la pretensión que tienen estas empresas, es decir, apropiarse de Internet, convertirse en la interfaz social de Internet, es lo que quiere hacer Facebook, por ejemplo, ¿no? Y lo que intenta hacer Google también.
Depende de nosotros. Es decir, el futuro no es algo que yo pueda predecir. Lo que puedo decir es que la esencia de Internet, que les he mostrado en ese documento inicial, es algo que depende de nosotros preservarlo para que los que vengan después a congresos como este dentro de 10 años puedan decir, bueno, disfrutamos de esta red porque hubo gente que presentó batalla ante los intentos abusivos, o bien de gobiernos, o bien de empresas, o de los dos juntos, como está ocurriendo en el caso español. Pero de nuevo, no nos quedemos en el epifenómeno. Es decir, aquí el problema no es quién se descarga o no se descarga archivos, sino quién se arroga la facultad de gobernar Internet y en beneficio de quién. ¿Es en beneficio de las industrias creativas o es en beneficio de los ciudadanos digitales? No internautas, ni usuarios, etc. Es decir, depende de nosotros. Muy bien, creo que estamos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias.